Conceptualizar y poder colocar un granito de arena en lo que es nuestra fusión, nuestra cultura. La danza, una parte esencial de nuestra cultura, las artes escénicas, que va proyectando la expresión corporal a través de la música, diferentes ritmos que hoy estamos apreciando también, como un momento atrás nos deleitaban los danzarines. Para nosotros, a nombre de nuestra primera autoridad del departamento, doctor Johnny Beria, mediante la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, es un grato honor poder celebrar un año más de vida. 1982, un 29 de abril, fue declarado por la UNESCO Día Internacional de la Danza. Qué importante, como le decía ya Jasmine hace un momento atrás, somos y vamos a ser siempre pioneros en la explosión de nuestra cultura. Este mes que viene, en mayo, estamos con el Festival Departamental de Danza, juntamente trabajado entre la Gobernación, Consejo Departamental de Culturas y la Asociación de Danza Oruro. Tenemos gratas visitas que nos van a estar deleitando, tanto de Chayapata, Huanuni, Chipayas también tenemos, ¿no, Yasma? Este año nuestro reto poder emplazar el Festival Departamental. Pero no solo queremos quedarnos ahí. Ya hemos proyectado también con el Consejo Departamental a la gestión venidera hacerlo nacional. Oruro, capital del folclore de Bolivia, no puede quedar atrás. En ese sentido, junto con el Consejo Departamental, compromiso de la Secretaría, compromiso de nuestra primera autoridad del departamento, proyectar un evento de carácter nacional. No solamente se refiere a la danza, sino a nuestra cultura, en lo que marca y engloba, ¿no? Para eso quiero pedir un voto de aplauso para el Consejo Departamental de Culturas, la Asociación de Danza también, que va trabajando de la mano con lo que es la Secretaría de Cultura. Con estas palabras y de compromiso y agradecimiento, Gustavo, Yarmar. Nos encontramos junto a Gustavo Calistaya, él es el presidente del Consejo de Culturas. Gustavo, estamos teniendo una actividad por el Día de la Danza. Justamente el 29 de abril se celebra desde 1982 el Día Internacional de la Danza, a iniciativa de la UNESCO, porque quiere destacar el gran trabajo que realizan los artistas danzénicos a nivel mundial, ¿no? Destacando la UNESCO en tres áreas importantes, porque el área de danza, por una parte, genera un entretenimiento artístico para uno mismo y para la población en general. El siguiente gran punto que destaca la UNESCO, por lo que reivindica esta celebración, es que también se genera una expresión de las emociones, porque a través de la danza también representamos nuestros miedos, nuestras luchas, y por último y el más importante, a través de la danza recuperamos y dignificamos nuestra identidad. Gustavo, se han entregado reconocimientos a los distintos ballets. ¿Qué es lo que se ha tomado en cuenta para entregar estos reconocimientos? Bueno, nosotros trabajamos con asociaciones. Se ha trabajado con la Asociación Departamental de Danzas, que es la asociación más grande que hay en Oruro, y a todos sus miembros, que tienen un gran repertorio y una gran trayectoria, es a quienes se les ha hecho el reconocimiento, ¿no? Nosotros dejamos que las instituciones, también de forma organizada, sean las que propongan estos reconocimientos. Para eso también, dentro del Consejo de Culturas, tomamos en cuenta dos áreas importantes para hacer estos reconocimientos. Por uno es el área de artes escénicas, que tiene sus representantes, que es Álvaro Callejas y Gustavo Calizaya, en persona. Y también por el área de formación e investigación, Yasmar Padilla, que es el encargado de esta área, es el que ha hecho los reconocimientos. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias y un saludo enorme a Pueblo Yarte. Nos vamos a estar viendo por ahí.
a la segunda Quirquinchos. Nos encontramos junto a Yasmar Padilla, él es el presidente de la Asociación de Danza. Me imagino que estás muy feliz porque se ha llevado una actividad muy bonita por el Día de la Danza. Sí, estamos de mano con nuestras autoridades. Anteriormente, en gestiones pasadas, tuvimos el apoyo de la Asamblea, donde se reconoció también a los elencos, a las instituciones. Y este año tuvimos la colaboración del Secretario Departamental de Cultura y Turismo, que nos hizo este espacio, ¿no? Tal vez desde hace mucho o desde hace una semana ya se vienen en todo el país todos estos festejos del Día Internacional de la Danza. Oruro no va a quedar al margen, tenemos el compromiso de nuestro gobernador, de nuestro secretario departamental de cultura y el compromiso obviamente del teatro más grande que tiene toda Bolivia, y estamos trabajando en lo que es el Festival Departamental de Danza, que ya lo tendremos muy pronto. Estamos por ajustar algunas fechas más y vamos a tener lo que es un teatro envidiable, un espectáculo y un despliegue de lo que es el talento orureño. Muchas gracias, Yasmar. Tus palabras por el Día de la Danza. Bueno, muchas felicidades a todos los compañeros artistas que hacen este gran honor de poder hacer danza y por ser uno mismo. Muchas felicidades por el Día Internacional de la Danza. Vamos a seguir siendo nosotros mismos, nuestra cultura, nuestro mismo ser en todos los escenarios que podamos encontrar. Esto es lo que está ocurriendo acá en el Hall de la Gobernación de Oruro.